Desde el corregimiento del centro en la vereda La Cira, una mujer denuncia que su vecina presuntamente quemó a su perro con agua caliente porque se acercó a su residencia. Después de haber agredido al canino, se comporta de forma agresiva y dice que no va a responder por las heridas causadas al animal. Es así como realmente yo rechazo el maltrato animal. Y es que es una persona que es de nacionalidad venezolana, el cual deben de tener presente que donde quiera que ellos vayan, debemos de tener respeto por los animales. Y es así como hago un llamado para que realmente ellos tomen conciencia y no tomen represalias con un animal o cualquier otra persona. Desde la Junta Protectora de Animales piden respeto por la vida de todo tipo de animales. Una extranjera, propietaria de una perra, quemó con agua caliente a un perrito criollo de la vecindad, solo porque el perrito llegó a la casa debido a que la perrita de la señora estaba en calor. Esta no es la manera atroz de decirle a un perrito, váyase de mi casa, ¿sí? Esta es una manera salvaje de los seres humanos que creen que los animales no son seres sintientes. Entonces, por favor, absténganse de este tipo de conducta, porque este tipo de conducta también tiene sanciones, no solamente penales, sino también sanciones económicas. Desde esta junta recuerdan a los ciudadanos que estos actos conllevan a sanciones económicas y privativas de la libertad.